Sisters, tonight's subject is Pope Francis says Donald Trump is the false prophet. Recently, I created a video. Donald Trump is the second beast of Revelation 13. And this is what Holy Spirit revealed to me. Made this video a few weeks ago. And a lady, a Spanish lady, watched this video and she forwarded her video clip to me about a vision that she had, an open vision where Jesus Christ took her to the White House. And in the White House, there was this pastor confronting Donald Trump about his promise to restore the church. He said, oh, yes, to the pastor, and then he took him down the corridor into another room, and there they found some other clergymen. Amongst them were Pope Francis, and this pastor asked Donald Trump, what is he doing here? And Donald Trump explained to him that Pope Francis is the authority of the church. The pastor then said that you really deceived us. And Donald Trump spoke to two men to arrest him, take him to a high oven and to torture him. And then in the scene, Pope Francis revealed to the pastor that Donald Trump is the false prophet. I want you to listen to the video clip yourself. It is a confirmation about this video that I created. And her video, as I said, is a confirmation. Pope Francis says Donald Trump is the false prophet. Please share this, video. It is very important. The time is up. And Jesus asks this lady to warn the church. And what amazed me is that Jesus said to this lady, the Spanish lady, that these people, Donald Trump, the Pope, Obama, Putin, the Secretary of China, they are not normal people. That's including the Queen, Prince Charles and his wife, that they are not normal people, that they are from the enemy, and they are the world government. They are the government of this world. So please share this amongst your friends. Please subscribe. And the video is following. God bless. Y me dijo, mira, ven a ver algo que pronto pasará. Y me llevó a la Casa Blanca y estaba en una especie de sala. Y me dijo, observa, y veo llegar a un hombre. Él traía una Biblia en la mano. Y llega hasta donde está un personaje y le dice, quiero ver a Donald Trump. Y le pregunta el personaje, ¿quién es usted? Y él le dice, el pastor le dice, soy un pastor, le dice ese hombre, y le dice el personaje, espere aquí. Se internan aún más allá y llega donde está una oficina. Ahí está Donald Trump y le dice, un pastor desea verlo. Donald Trump se pone rápidamente de pie y dice, ¿dónde está? Y esto le va diciendo mientras va caminando, y el personaje se sorprende de ver la rapidez de Donald Trump por ver al pastor, y le dice, señor, usted tiene asuntos más importantes que atender. Donald Trump le dice, déjame atender este, y llega junto al pastor y le dice que lo acompañe, y se van caminando y llegan a la oficina, y le dice el pastor, usted dijo que le iba a devolver el poder a la iglesia y que nos iba a apoyar, y yo deseo ayuda. Ayuda económica, porque voy a plantar nuevas iglesias y sé que usted me puede ayudar.
Donald Trump sonriendo le dice, claro que sí, y se levanta de su lugar y le dice, venga, y se van por un pasillo hasta llegar a otra oficina. Y cuando entran ahí, Donald Trump se sienta en un escritorio y el hombre está tan entusiasmado hablando con él que apenas levanta su rostro, pero cuando lo levanta se percata que a un lado del escritorio ahí hay un grupo de personajes que son líderes religiosos. Entre ellos se encuentra el Papa Francisco. Y dice el pastor, ¿qué hace aquí don Francisco? Le dice Donald Trump, ¿don Francisco? ¿Cómo le dice usted así si es la máxima autoridad de la iglesia? El pastor le dice, él no es nada. ¿Y qué hace aquí si es ecuménico? Le dice Donald Trump, así es. Y si usted se une a él, yo le ayudo. El pastor, turbado, le dice, pero usted nos engañó. Esto es un engaño y yo me voy de aquí. El pastor se dirige hacia la salida y le dice Donald Trump a dos hombres que están ahí, agárrenlo y llévenselo, y que renuncie a él. Lo tomaron a la fuerza al pobre pastor y se lo llevan a los altos hornos, que son los instrumentos de tortura, que es donde lanzan a aquellos que no niegan al Señor Jesucristo. Y cuando estaban allá arriba, alrededor de un barandal, y en el centro hacia abajo, el horno de fuego, le dicen esos hombres, renuncia a él. El pastor les dice, apártense en el nombre de Jesús. Los hombres lo toman y lo suben al barandal para lanzarlo. Y se oye una voz, y yo vuelvo mi rostro para ver la voz del que está hablando, y es la del Papa Francisco, el falso profeta. ¿Cuál Jesús? El pastor le dice en ese momento, en el nombre de Jesucristo, Él es mi Señor y mi Salvador, y suéltenme. Los hombres se endemonian y el Papa también, al oír el nombre del Señor Jesucristo, y lo lanzan al fuego. Volteo rápidamente hacia el barandal y veo al falso profeta ahí que sigue en pie. Pero a un lado veo también a Obama y a su esposa Michelle. Al otro lado está Donald Trump, la reina Isabel, el príncipe Carlos, Camila Parker, toda la familia real está ahí. Vladimir Putin, el primer ministro de China, y el anticristo está ahí. Y me dijo el Señor, ellos no son personas normales y ellos son servidores de Satanás, son de él. Ellos son los que gobiernan el mundo. Dile a mi iglesia que todo es un complot, que todo es un engaño. Diles que no se dejen engañar. Diles que vuelvan al altar de oración, porque sólo así podrán resistir. Diles que el tiempo se acabó, que el tiempo se acabó, me dijo fuertemente el Señor, iglesia de Jesucristo. Esto es todo lo que me mostró el Señor. El tiempo se acabó, iglesia de Jesucristo. Prepárate. Prepárate porque van a acontecer aún mayores terremotos. Mayores catástrofes vendrán a la tierra. Iglesia de Jesucristo, levántate, despiértate. Habrá una lluvia de meteoros que vendrá sobre la tierra. Despiértate. Todo lo que está pasando es por causa de Nibiru, que es el instrumento de la ira del Dios omnipotente, iglesia. Regresa al Señor. Vuelve a sus caminos. Vuelve a las sendas antiguas, iglesia de Jesucristo. Arrepiéntete. Busca el rostro del Señor mientras pueda ser hallado. Búscalo ya, iglesia de Jesucristo. El Señor es santo. Y Él demanda santidad de su iglesia. El Señor no solo nos pide el corazón, nos pide todo nuestro ser, nuestro cuerpo. Iglesia de Jesucristo, Dios te bendiga. Dios bendiga al que está escuchando este mensaje. Gracias, Señor Jesucristo, mi amado Señor y Salvador. Gracias, Padre nuestro.
Jehová de los ejércitos, por permitirme ser portadora de su voz. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por guiarnos a tu verdad. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén.